rulos a todo lo que dan. Vamos a ver estos ensayos. Nueva semana, nueva canción y nuevos retos. Estoy un poco... Pues sí, molesta es la palabra. Hay que decirlo como es, molesta con la maestra Emma. Me cae que no valoren nuestro esfuerzo y nuestro crecimiento ante otras parejas. Por eso hoy estoy frustrada, hoy estoy enojada, hoy estoy cansada también, pero el cansancio junto con esta desmotivación. Lo único que tiene Mariana es inseguridad de artista. ¿Para qué te agarre esta? Okay. Cuando desenreda, esa va a doblar. Esa va a... No, no, sigue, sigue. Los brazos no son mi fuerte. Ese es el punto. Los brazos no son mi fuerte. ¿Cuál es tu piso, lo de piernas? Al contrario, son muy débiles mis brazos. De hecho, no lo he dicho, pero yo tengo dos hernias en la columna vertebral que me tengo que cuidar. No. Hoy no. Bueno, pensaré a otro final. Sí, no. No, siento que me voy a caer, perdón. Ahorita que estás comprometida, que estamos ensayando más que siempre, te tiene que salir perro. Claro. Es que no hay claro. otra manera. Tú eres una mujer fuerte, con una gran carrera, que solamente está dando un pasito a otro lugar que se llama danza, güey. Ya. Úsala. Okay. Vente. Si no superas el dolor, no vas a ser artista. El escenario duele. ¿Están listos para gozar esta canción? Porque me aseguré de que Mariana sí esté lista. Ay, ya vamos a empezar con la colitis con estas parejas. A ver, Marianita, Jorge, ¿qué está pasando? Te vimos muy frustrada, Mariana, la semana pasada. Ya entre ustedes ya empezó medio conflicto. ¿Qué pasó? Pues sí, la verdad el cansancio se empieza a acumular y se me juntó con que tuve que cancelarles un ensayo porque me sentía muy mal de las vías respiratorias y pues sí, estaba mal, me mandaron antibiótico 14 días, pero bueno, he asistido a los ensayos, Jorge me trae, pero así, mira, así. Entonces la disciplina y Mariana lo tiene, a veces es donde llevamos mucho tiempo bailando, sí. Y yo solo sé que es solo el cansancio, pero creo en ella y ella cree en mí, ¿verdad? Y ya estamos sí. bien, no vayan a creer que esto sigue, eso fue durante la semana, ahorita venimos. Con todo. Con todo, con así todo. Así es en las parejas, dentro de la competencia, emocionalmente va afectando también, el cansancio físico obviamente empieza a salir y pues se entiende, pero qué bueno que están bien. ¿Están listos para la zambiña de hoy? Estamos listos. La pista es toda suya, Mariana y Jorge. Qué bueno que se arreglaron, entonces, ahí están. Estrellas, a bailar. Samba. Ay, sí. Samba. Véngase para acá, Marinos, directo contigo. Oigan, qué energía, qué gran actitud, los admiro porque, o sea, de verdad yo creo que después de eso, yo necesitaría oxígeno como una semana completa. Claro. O sea, se me hace que sí está tremendo, ¿no? O sea, esos movimientos, ¿cómo no les da dolor de caballo, muchachos? Pues hemos bajado unos kilitos que se agradecen, fíjate. Pero sí, está muy ruda la samba, muy ruda. Estuvo rudísimo, de verdad que sí, me encantó. Vi pasos que, bueno, yo nunca los había visto como tal dentro de la samba.
pero me encantan. Al final ustedes son los que saben y también el coreógrafo. Pero este final, todo, de verdad los felicito muchísimo. Me gustó que este momento en el que no pudiste, o sea, que te resbalaste hacia atrás, Marianita, que no pudiste, no te tomó de la mano. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Se resbaló. Se resbalaron. Tu gesto, pero seguiste, ¿sabes? Al final, esta certeza y esta claridad de que el show tiene que continuar es mucho profesionalismo y los felicito, me gustó muchísimo. Latin. Muchachos, bailar es disfrutar y sobre todo interpretar. Pero para sacar una buena coreografía en una competencia de baile, además de las horas de ensayo, tienen que concentrarse, tienen que estar siempre al 100. Vi una muy buena coreografía por parte, inclusive me atrevo a decir, a comparación de otros participantes, que a veces se comen los ochos caminando para perder tiempo, para ahorrarse los ochos que tienen que hacer y memorizar también, y ustedes lo hicieron bailando, trasladándose bailando, lo hicieron muy bien, sí se vio ese errorcito técnico nada más, faltó agarrarse un poquito más fuerte, pero en general, muy buen trabajo, felicidades a los dos. Maestra Emma. Qué horror. Yo parezco de veras a Ana Catalina Krill, a Malgueiro y no sé qué cosa más, y Contreras, viuda de Contreras. Yo sentí una buena coreografía, sin embargo, Mariana, sigues con unos nervios y una gota más. La tensión nerviosa que tienes y que no te hace disfrutar. La samba fluye y hay movimiento de cadera que fluye todo. Hay esa fluidez que no se ve, sino se ve como un caballo brioso, ¿sí? Que está con una fuerza increíble, pero que no disfruta nada. No fluye el movimiento. Y eso, tú puedes hacerlo, no sé por qué, tanto nervio y tanto estrés, que mira, ya te estás adelgazando mucho, tampoco está bien. Puedes hacer todo, pero tu tensión nerviosa y tu desesperación por hacerlo bien, ahí es donde realmente va para abajo todo. Lo siento, pero fue un número pasable, lo siento por Jorge, pero es un número más o menos pasable. Ay, maestra, desde el día de ayer yo no sé qué trae usted. Vamos entonces con la calificación. No me diga nada, no me regañe. No me regañe, maestra. Vamos mejor con calificación. ¿Estás bien, Mariana? Sí. Sí. Es difícil salir de la zona de confort, ¿no? Toda mi vida he bailado otras cosas. Tengo el callo en el escenario para si se nos suelta la mano resolverlo, pero pues sí, no son los ritmos a los que estoy acostumbrada y que inclusive no conozco. Pero estoy en un concurso, acepté el reto. Bien. Y voy a seguir. Bien, Marianita, esa es la actitud. Legarreta, calificación. Yo les tengo un 9. ¡Latin! Muchachos, yo creo que lo tuyo, Mariana, es el compromiso que tienes con el público, con la gente que nos ve, de hacer bien las cosas. Por eso es el nervio, por eso se te ve de repente como que estás dudando, pero lo estás haciendo muy bien y vas a seguir creciendo. 8. Maestra Emma, quisiera que escucharan y que no estoy loca ni nada, pero escuchen realmente y háganlo, porque es una pareja fantástica, ¿sí? Y no porque unos tengan 10 y otros tengan 8, quiere decir que no sabemos qué pasa más adelante. Y ustedes pueden seguir adelante. 7. ¡Ay! ¿No era 8? No, es que dije 7. 7. Bien, 24 puntos. 24 puntos. Vamos a backstage con Tania y Nicola. Vénganse para acá, por favor. Marianita, vente para acá. Jorge, lo recibimos con mucho amor. Estabas, no sé si al borde de ataque de enojo. Es frustración. Cuando sabes que lo puedes hacer y sí te da nervio porque estoy fuera de mi zona de confort, pero tengo que aprender y por eso estoy aquí, lo voy a lograr. ¿Tú, Jorge? Yo creo que los errores los comete cualquiera. Nosotros estábamos muy concentrados. Esta es una coreografía que nos tiene felices desde el día uno, seguros. Y si falló es porque debemos de aprender algo. Y para la próxima lo vamos a demostrar. ¿Cuál es el sentimiento, Marianita? ¿Cuál es mi sentimiento? ¿Qué está pasando por aquí? ¿Por el estómago? ¿Por tu cabeza? ¿Por el corazón? Pues la verdad, la maestra Emma tiene razón. Me desbordo como de alegría, de energía y me tengo que concentrar un poco más en controlarla para que suceda en pantalla. Gracias. Pero también les dijo que son una gran pareja. Vamos a trabajar duro. Es el compromiso con el público. Con nosotros, pero con el público.
siempre. Pues ahora es el momento de estar informados. Vámonos con las noticias con Lalo Salazar y Marilu Bello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos con la información más importante hasta este momento. Marilu Bello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Esta madrugada en la Ciudad de México, un hombre...